graves agudos, bajo alto. Hay notas a las que llamamos graves o bajos, y otras que les llamamos agudas o altas. Estas son las graves y estas son las agudas en la kalimba. Aunque es relativo, pues si viéramos en otros instrumentos, habrían notas más graves y notas más agudas que en la kalimba. Octavas. Aunque he dicho que existen 12 notas, normalmente solo nos referimos a las 7 naturales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 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 Es como cíclico esto. Entonces, cuando contamos del primer do al segundo do, hay 8 notas. Como son 8 notas, es una octava. La kalimba de 17 notas tiene un rango de 2 octavas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do. Y 2 notas extras. Re, mi. Entre más octavas tiene un instrumento, más posibilidades de sacar canciones. Pero con 2 es suficiente. Así que no se preocupen por esto. A veces cuando toco melodías le agrego notas como bajo y muchas veces es la octava. Por ejemplo, si toco fa aquí, también toco fa aquí. La misma nota pero una octava más abajo. Ambas notas son fa, octavadas. Octavada se le dice.